Ahora en este momento se está trabajando sobre un movimiento de suelo aquí para dejar preparado para colocar el piso. Si Dios quiere, me dijeron que más o menos el 15 de octubre estaría colocado el piso ya. Luego seguiríamos avanzando con todo lo que tiene que ver con la iluminación, las aberturas. Bueno, y ahí vos lo vas viendo, porque lo venís siguiendo hace rato, cómo hemos ido avanzando con los revoques, con los interiores, estamos haciendo algunos trabajos para colocar el cielo raso. Así que bueno, ahí vamos avanzando a poco, pero bien, che, la verdad que cada hora lo veo cada vez más cerca. Bueno, el clima también va permitiendo poder seguir avanzando y podemos ver, ¿no? Un interesante movimiento permanente del personal que sigue avanzando con la obra. Sí, gracias a Dios, sí, gracias a Dios, sí, gracias a Dios, como digo, siempre el apoyo de los empleados de comercio, ¿no? Que son los que aportan y nosotros, bueno, ese dinero lo destinamos a las distintas obras que venimos haciendo. Una de ellas es esta y la más importante. Que como fecha más o menos, esto tenemos más o menos pronosticado para septiembre del año que viene, esta primera etapa que consta con una cancha de fútbol, una confitería, sala de aparatos, unos box para realizar capacitación, una cocina industrial, y del otro lado acá van a ir, acá ya hay sanitarios de la pileta de natación, que las piletas de natación son dos, más el cine van a ir del otro lado. Bueno, Claudio, también cambiando un poquito de tema, importante hacer referencia a lo que significó, ¿no? El reclamo de toda la Patagonia en cuanto a lo que iba a ser la quita de las asignaciones familiares, una disminución en realidad. Bueno, esto hay importantes novedades. Sí, bueno, gracias a Dios salió hoy ya comunicado que se ha derogado esa intención del gobierno, que bueno, ya fue publicada en el boletín oficial, así que estamos contentos por eso. Nosotros habíamos presentado un recurso de amparo, y bueno, y veníamos siguiendo todo el tema porque cuando se vencieron los 30 días, nosotros volvimos a pedir que no se archivara, sino que se suspendiera a lo que el juez hizo lugar, así que estábamos esperando que pasara eso para luego volver a insistir con darle curso al recurso. Pero bueno, gracias a Dios se volvió todo para atrás. Creo que acá lo más importante es que se ha armado un bloque patagónico, que es el que de alguna manera también reclamó ante las autoridades nacionales. Y bueno, calculo que nosotros desde nuestro lugar, con este recurso de amparo, también hemos aportado nuestro granito de arena. Así que estamos muy contentos por eso. Claudio, también consultarte, bueno, hubo un pedido de muchos gremios a nivel nacional de reapertura de paritarias. El gobierno ya reconoció que la inflación va a superar el 40%. ¿Cómo ve este tema? Y la verdad que nosotros tenemos hasta enero un 25%. Yo calculo que ahora esta semana que viene yo estoy viajando a Buenos Aires. Ahí me voy a enterar seguramente si hay alguna intención de reabrir la cláusula gatillo. Yo creo que sí. Pero bueno, eso lo maneja Armando Cavalieri, que es el secretario general de la Federación. Por último, también otro tema muy importante para los trabajadores del sector tiene que ver con la tradicional y esperada fiesta. Bueno, entendiendo la situación este año, ¿cómo viene este tema? Bien, viene bien. Nosotros ya tenemos, como siempre, todo organizado. Como siempre, va a estar el sorteo del 0 kilómetro. Un muy lindo auto. Que bueno, tuvimos que hacer una negociación ahí con la gente, digamos, a la que le compramos siempre, porque justo no habíamos comprado el auto y había subido el dólar, así que ahí se nos fue un poquito más arriba el precio, pero gracias a Dios la gente que le compramos los autos supo considerar que año a año siempre venimos comprando a ellos y nos mantuvo el precio, así que ahí, gracias a Dios, pudimos hacer la inversión como la hacemos todos los años y ya hemos comprado todos los autos para todas las fiestas que hacemos, ¿no? Acá en Gallego, Turbio 28, Calafate. Y bueno, y ahí en Piedrabuena que tenemos otro tipo de sorteo. Recordemos la fecha, el lugar y consultarles si, bueno, ya están las tarjetas disponibles. Bueno, las tarjetas están disponibles. La fecha va a ser el 25 de septiembre. Se venden de 9 a 12, de 15 a 20 en Sapiro 83, en horario de oficina, que bueno, lo acabo de mencionar. Y bueno, lo que sí hay que dejar claro que en la zona donde está, digamos, donde tiene injerencia el Sindicato de Empleado de Comercio, el 26 de septiembre no se traslada. En otro lugar del país se está trasladando al día 24. Nosotros ya hemos avisado a las grandes empresas aquí de la localidad, como también a la Cámara de Comercio, que acá en Río Gallegos se va a respetar y va a ser el día 26.